Bien, hola amigos, ¿cómo están? Oliver Sones se encuentra en plena pretemporada con el Silkeborg de Dinamarca y está preparándose para las competencias que afrontará este 2024. Sueña con ser parte nuevamente de la selección peruana y ahora que está siendo dirigida por el uruguayo Jorge Fossati, tiene más esperanzas todavía. Si no es convocado en la fecha FIFA de marzo, Sone espera ser tomado en cuenta de cara a la Copa América de Estados Unidos y así poder debutar finalmente por la selección peruana. Esto fue lo que dijo Oliver Sone. He escuchado que es una gran vitrina, definitivamente me encantaría jugar en la Copa América. Espero que haya una oportunidad para ser convocado y mostrar lo que puedo sumar al equipo. Continuaré destacando en mi equipo para ser considerado. Se le consultó si ya tuvo también un acercamiento con el seleccionador Jorge Fossati y esto fue lo que respondió. No he hablado con Fossati todavía ni con su comando técnico, pero espero recibir su llamada. Estoy emocionado por su nombramiento como nuevo entrenador y tengo la esperanza de que podemos mejorar en el futuro. Asimismo, Sone descarta que ya no se encuentre motivado de ser convocado en medio de la ubicación de Perú en las eliminatorias sudamericanas. Él dijo: Para nada. Perú tiene un plantel muy competitivo y tengo grandes expectativas con el equipo. Queremos rendir en todos los partidos, pero a veces también hay un buen rival y debemos respetar eso. No hay partidos fáciles en las eliminatorias sudamericanas, así que debemos seguir dejando todo en la cancha, apuntó el jugador del Silkeborg con descendencia peruana. Sobre la experiencia que le tocó vivir con Juan Reynoso, dijo lo siguiente: fue un poco decepcionante, pero comprendía que sería un reto llegar a Perú. Además, era consciente de que la situación en la selección nacional al momento de mi llamado no era la más ideal. Entendía que para Reynoso tomar la decisión de incluirme sería algo complicado, especialmente considerando nuestra posición en la tabla. Por lo tanto, tengo un gran respeto por el ex entrenador y aprecio que incluso me llevó a Perú. Fue un gesto significativo de su parte, aunque comprendo por qué no encontré un lugar en el equipo en ese momento, finalizó Oliver Sone. Y en otras noticias les contamos que Santiago Ormeño marcó el gol del triunfo con el Puebla y terminó con una mala racha de 6 meses sin anotar. Santiago Ormeño desató la locura de los aficionados del Puebla tras anotar el gol del triunfo ante Mazatlán en el minuto 91. Fue un gol agónico en este encuentro por la Liga MX 2024. El delantero peruano aprovechó una desconcentración del arquero y un defensa de la escuadra visitante y definió a placer dentro del área. De esta manera, la Franja venció por 3-2 al cuadro cañonero y sumó su primera victoria en el torneo clausura. Por su parte, Ormeño cortó una mala racha que mantenía desde hace 6 meses sin poder anotar. Y es que el delantero nacido en México no anotaba desde el 22 de agosto del 2023, cuando Juárez goleó a Pumas por 4-1 por la quinta jornada del torneo Apertura 2023 y Ormeño anotó de penal el 1-0. No cabe duda que el Puebla le asienta bien al juego de Santiago Ormeño y nuevamente su nombre es sonado en todos los aficionados de esta ciudad e hinchas de este equipo. Muchas gracias por ver este video, cuídense mucho, chao.